Detenidos y al menos 10 heridos, incluyendo menores de edad y un anciano, deja el allanamiento efectuado por carabineros esta mañana en la comunidad mapuche Huente Huincul Mapu de la comuna de Ercilla. Y fueron a mi casa a disparar, a sacarlo todo, mi hermano, mi hijo, lo tienen ahí muerto. Le dispararon mi casa, botaron la puerta, todo. La casa que yo vivo, yo no le voy a disparar en la casa de esto. ¿Y me hicieron así? Me pegué en un palo que estaba atravesado. Mi nombre es Luis Melinao, guardián de la comunidad Huente Huincul Mapu. Bueno, siendo alrededor de las 7:30 de la mañana, aparece un gran contingente policial, ¿no es cierto? Fuerza especial, BOPE, de carabineros, allanando a la comunidad. Y bueno, entre ellos fueron heridos varios peñis, ancianos, niños chicos, ¿no es cierto? Mujeres, especialmente mi señora también, que fue sacada a la rastra de la casa, la patearon, dieron patada en la cintura, en los riñones, en la guata, ¿no es cierto? Y los niños chicos, pues el temor de los niños chicos, de hecho hay un niño chico de 1 año y 8 meses que ustedes mismos lo están viendo acá, anda nervioso producto de lo que ocurrió en la mañana. El guardián de la comunidad, Daniel Melinao, dio a conocer detalles del procedimiento policial en una zona, además, en donde hay difícil cobertura de telefonía móvil, pero logró entregarnos algunos detalles respecto del accionar policial al interior de dicho espacio de las comunidades mapuches de Ercilla. Aquí no hubo enfrentamiento, aquí carabinero ingresa a la comunidad a las 6:30, donde duermen todos los niños, los ancianos todavía. Entonces, aquí hay 4 hermanos niños heridos. La situación preliminar y los antecedentes dan cuenta hasta el momento de Eric Montoya, que presenta impactos de perdigones y con la cara desfigurada debido a los golpes cuando fue trasladado hasta el hospital de Angol y cuando fue detenido por carabineros. Segundo Montoya también con diversos tipos de lesiones. Venancio Montoya, el quinche de la comunidad, vale decir un sabio anciano de 78 años. Nelson Miranda Urrutia, abogado de la comunidad Huente Huincul Mapu. Abogado, ¿qué es lo que ocurrió en la mañana ustedes antes de esto de una mañana? Aproximadamente a las 7:30 de la mañana se inició un brutal allanamiento de la comunidad Huente Huincul Mapu, uno más de la seguida que han estado ocurriendo en el último tiempo, y como consecuencia de ello quedaron más de una decena de comuneros heridos, de los cuales 7 de ellos se encuentran en el hospital de Coyepulli, 2 de ellos en calidad de detenidos. Los 2 detenidos se encuentran con múltiples heridas de perdigones y balines. Uno de ellos, Eric Montoya, se encuentra con el rostro desfigurado, producto de los golpes, además de los balines recibidos. Se encuentra un niño de 12 años, un comunero de 12 años, 8 comuneros de 15 años heridos también. El quinche de la comunidad, de 78 años, con múltiples heridas en las piernas, que ha sido revisado y queda aquí en el hospital internado. Y una señora con heridas producto de las pateaduras que recibió en el suelo. Esto es un atentado más que ha ido sufriendo la comunidad Huente Huincul Mapu. Pensamos que el hecho de que la mayoría de las heridas fueron recibidas por la espalda por los comuneros deja claro que aquí, por si se intenta hacer nuevamente la versión del enfrentamiento, no ocurrió ningún tipo de enfrentamiento. Casi todos los heridas son en la espalda y son múltiples. ¿No hubo enfrentamiento? No hubo enfrentamiento, sí, de hecho los disparos son todos por la espalda y en la comunidad tenemos todos los cartuchos que ellos usaron, la vainilla que ellos usaron en el procedimiento. Para nosotros es una represión, el hecho de llevar una lucha, ¿no es cierto?, por la recuperación del territorio, que están hoy en día siendo usurpados por las forestales, ¿no es cierto?, y en especial del colono Juan de Dios Fuente. Es por eso que nosotros estamos viviendo esta represión y nada más, para nosotros es una persecución política. Tú me dijiste que lleváis sangre mapuche, ¿y ahora por qué fuiste a asaltar mi casa de nuevo? Conténtame, ¿por qué fuiste a asaltar a mi casa de nuevo? ¿Para qué me voy la cabeza? De mi hijo también, vaya a ser abuelo, vaya a ser, vaya a ser...
¿Tener hija, weón? Tu hija te lo van a matar, un delincuente te lo va a matar tu hija cuando lo vean por televisión, weón. Ya han sido dos veces que han ido ya. De primera fueron, se balearon entre ellos. Y ahora, usted mató a ese carabinero. ¿Quién viene a culpar ahora que nosotros fuimos? ¡Usted lo mató! ¡Usted mató al albornoz, oiga! Y ahora dice que nosotros, que mapuche fueron. Y este se le escapó el tiro y después fue a culpar a los mapuches allá. Y todos vimos en el tribunal las heridas que tenía el comunero mapuche, que son cuatro perdigones en la parte posterior de sus rodillas, y frente al cual la constancia de lesiones del hospital de Angol hablaba solamente en términos generales de herida de perdigón en su rodilla de carácter leve. Aquí hay varias irregularidades que se siguen cometiendo repetidamente en el Gualmapu y pensamos que alguien tiene que ponerle coto a tanta arbitrariedad. Kinyakume ne wenmeu, kinyakume ne wenmeu, kimela vindu.